Muy buenas, chicos, bienvenidos a mi canal y otra jornada más de pesca. A ver, chicos, os voy a comentar. El año pasado había hecho un vídeo aquí con una eclosión de perlas. Había pescado por ahí abajo, creo que anduve cerca de 1 kilómetro de río y había llegado hasta aquí. De aquí ya no subí más. Este año voy a pescar de aquí para arriba. Hace siglos, siglos, siglos que no pesco para arriba. Eso está salvaje del todo. Yo no sé si me ahogaré, si no. Ya lo veréis por ahí arriba cómo está, es una locura. Y bueno, vengo a ver, os comento. Voy a sortear con el equipo este con el que voy a pescar. En la web de una web que abrió nueva, que comercializa artículos de pesca mosca, de spinning, de todo un poco. Se llama La Mosca en el Anzuelo. Ha tenido la gentileza de donarme este equipo y otro que él va a donar a los seguidores de este canal. Bueno, para participar en el sorteo tenéis que estar suscrito a este canal, darle a me gusta al vídeo, dejar un comentario, que con el comentario es con el programa que yo tengo, es para saber quién va a ganar el sorteo, y estar suscritos al canal de la Mosca del Anzuelo, su canal de YouTube. Si no lo encontráis o no sabéis cuál es, os voy a dejar una descripción abajo, en lo que es la descripción del vídeo, pongo las bases para el concurso. Bueno, la caña es una Okuma Quay Power de 2.10, 10.30 de acción, o sea que es perfecta para pescar a buldo o a cucharilla. Y el carrete es un Iridium Captiva Z30. Bueno, ya puse todo, ya vengo con ella montada. Os voy a enseñar las mosas con las que voy a pescar hoy. Llevo ahí el matador de bailarín, un balón rojo y un rusty spinner de comodín, aunque no creo que me funcione en este río. Bueno, resumiendo que nos vamos a pescar. Son en torno a las 5 de la tarde, hace mucho calor. Estaban tormentas, aunque creo que para aquí, para esta zona, no va a caer ninguna. Igual me tengo que hacer un poco la caña porque estoy acostumbrado un poco a las mías y esta parece que tiene el puntal un poco duro para hacer lances a ballesta, más que nada porque por ahí arriba eso va a ser una jungla, ¿eh? Ya que tenía ganas de pescar la zona esa, que hace ya años y años que no toco. Bueno, chicos, comenzamos a ver cómo se da. Sepáis que estamos con eclosión de perlas máximas, ¿eh? Ahora por estas fechas. De hecho, ya he visto un mollón de perlas bajar por ahí. Eso es cara cruz, ¿eh? O están muy bien arriba o se ponen a comer las emergentes de las perlas abajo y no suben mal arriba, ¿eh? Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Hostia, qué zapato se me echó ahí, chavales! ¡Hostia, qué zapato se me echó ahí! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué truchón, chavales! ¡Hostia, qué buena! No vayas para las ramas, no vayas para las ramas. No vayas para las ramas, ¿por qué tienes que ir ahí? A ver si sale de las ramas. La tengo por las ramas porque estoy notando que cuesta traerla. No sé si estará liado ya. Se fue, chavales. Se fue, estaba claro. Mirad las perlas. Mirad las perlas. Mirad las perlas cómo bajan, chicos.
Ahí bajan, ahí bajan. Hay una ahí, otra ahí. Mirad, mirad. No sé si la veis. Tengo la cámara un poco alta. Y está. Mira, creo que está bajando otra perla ahora. No, echa a volar. Estaba muy arriba bajando. Cuando. Mira, mira, ahí está otra. Cuando se echan a las perlas, cuando está, se las están comiendo arriba, menudo espectáculo, chavales. De momento no he visto nada cebar. Me han subido dos. La primera que me subió, que no agarró la mosca, yo creo que un kilito, pero la segunda era muy buena. Me subió ahí, ¿eh? Mira, otra perla ahí. Ay, Dios, cómo están. Las perlas, las truchas de momento desaparecidas. No he visto nada cebar. Y bajo una perla al lado de mi balón. Creo que he visto ya, por lo menos, chicos, 7 perlas bajar por aquí. No se le ha echado ni una trucha aún. Y de momento esas dos que me subieron, no se me ha echado ninguna más. Voy a seguir intentándolo aquí un poco, a ver si hago subir alguna. Y ya nos vamos para arriba, chicos. Bueno, aquí ya no he hecho subir ni una más. Tendría yo tendría algún lanzaún por ahí arriba. Pero me queda mucho, mucho río aún. Y tengo que guardar fuerzas porque por ahí arriba, ya os digo, hace años que no vengo. Pero está. Que ya veréis que palizan, me voy a meter. O sea que hay que guardar fuerzas. Estoy un poco mosqueado porque he visto por lo menos 20 o 25 perlas bajar por la corriente y no se le ha echado ninguna trucha. Echaron dos al varón, no sé ni cómo, porque hay un corriente fuerte en ese y en esa poza. Hay una culebra, chavales. Hostia, qué culebrón acaba de salir. Acaba de salir de aquí. Bueno, ahí tuve que saltarme un trozo. Es el único trozo que hay que saltarse. Que no se puede. No se puede pescar. A ver. Buah, aquí en estos. Debajo de este puente me he metido unos serenos. Chavales, pero buenísimos, ¿eh? Si mal no recuerdo. Ahora que había una pocísima. Que yo la pescaba con bañador. No se ve la poza, pero está ahí arriba. Y después ya es todo corriente y el río encañonado. Venga. Como no veo cebar, voy pescando al agua. Voy a intentar a ver si voy haciendo subir alguna de vez en cuando. No consigo ya hacer subir una. Vamos a ver en aguas paradas si es que están más activas. Bueno, este es el pozo que os decía. Y por cierto, acabo de quitarle los mosquitos porque aquí no ceba nada, no se ve nada cebar. Voy a subir con una cucharilla del 1 plateada Celta Turbo. Es que no estoy viendo nada cebar, chicos. Encima hay mucha pelusa de los chopos. Y ya vi lo que me pasó allá abajo en el puente. Que en ese cachito no me subió ninguna trucha y es muy raro que ahí no suba ninguna. Pescando el agua. O sea que de momento voy a subir a cucharilla por aquí. Y a ver si muevo alguna cucharilla. Cucharilla también.
o están o no. Tan pronto se sacan 15 aquí en nada como nos llevamos un bolo. Ya se verá. A ver si luego hace alguna, no sé si se pondrá alguna a cebar. No sé, llevo media hora en el río y lo poco que he visto me da a mí que arriba están muy mal, ¿eh? Pero sí, suerte. ¡Ey! Tocó una. Otra vez, parece que es buena, ¿eh? Le vi el reflejo ahora, chavales, muy buena. Ya no va a atacar. ¡Ah! Ya no va a atacar más. La virgen, la primera vez no la vi, la segunda vez le vi el reflejo. Pues un kilito, chicos. ¡Qué faena! ¡Qué pena que no! ¡Que no clavó! ¡Qué pena! Ahora aquí hay que salirse del río, escalar. Luego volver a bajar más adelante. ¡Qué pena esa trucha de ahí, macho! ¡Qué pena! A ver si tenemos alguna picada más para allá arriba. Allí luego está la entrada. A ver si hay alguna comiendo en superficie. A ver. A ver si me mato. ¡Ey! ¿Visteis eso, chavales? ¿Visteis eso? Esa trucha cómo se echó una perla. Madre mía, cómo se iba a echar a por la perla. La hostia, yo aquí con la cuchara haciendo el indio. Madre mía. Esto pocas veces lo vi, ¿eh? Voy a poner la cuerda y voy a subir pescando al agua. Hostia, qué bonito de ver, chavales. Qué bonito de ver. Bueno, pues ya puse la cuerda, voy a subir pescando al agua. Cucharilla no os creáis, ¿eh? Ese toque solo de una trucha y parar ya de contar, o sea que tampoco están en la cucharilla. Voy a ver si hago levanta, a ver si levanto alguna, a ver si les bailo las dos moscas, a ver si levanto alguna del fondo, como si fueran perlas. Va a ser difícil. Hubo un momento en que esa trucha pensé que se lanzaba al aire por ella, ¿eh? O por la perla, chavales. Igual es un poco difícil, igual tengo que andar insistiendo. Mira, acaba de echar a volar otra perla ahí del agua. Vamos a intentarla, a ver si movemos alguna. Así. Si no es aquí, igual es un poco más arriba. Hostia, mira. Levanté una, chicos, levanté una ahí, no sé si la veríais ahí, debajo de las moscas. Está debajo de las moscas ahora mismo, me ha visto y se ha parado, no creo que suba. No se han machado las moscas. Mira otra vez. Hostia, qué fina es, chavales. Hostia, qué fina es. Anda por aquí esa trucha moviéndose. Pero es fina de cojones, ¿eh? Es bonita, un kilito así, pero fina, chavales. Mira cómo las mías no se les echa y se echa a las perlas. Nada, esta trucha no hay manera de engañarla. Ya me he metido tres rechazos. Paso de ella. Ya tenemos la corriente arriba.
Igual con aguas un poco más movidas, igual es un poquito más fácil engañarlas. Pero bueno, sabe Dios lo que puede pasar ahí. ¿Os acordáis al principio del vídeo que os dije? Cuando se ponen locas a las perlas, es una locura esto. Esto ya lo he visto hace ya muchos años, ahí en una poza muy parecida a esto, un poco más para abajo, también en junio, una eclosión de perlas, pero era exagerado. Bajaban, yo no sé las que... Pues en este cachito igual bajaban 10 o 15, pero revoloteando, no era de estas que estaban volando y se posaban. Revoloteando del todo. Echaban a volar un poquito, pero aterrizaban rapidísimo. Bueno, se pusieron las gordas, chavales del pozo. Como visteis esta, pero... pero unas cuantas, ¿eh? Aquella andaba con saltonas y sí que conseguí sacar unas cuantas bailándole la mosca. Unas cuantas y bien buenas además, ¿eh? Aquí me meto. Hostia la que subió ahí. Hostia la que subió ahí. Vale, el carrete estaba flojísimo. Flojísimo. El varón. Ah, es pequeña, macho. Sé que era más grande. Bueno, chicos, quitamos bolo en la entrada de la primera poza. Ahí se va. Y tenía el carrete flojísimo, que no me había dado cuenta. Estoy acostumbrado un poco a los míos. Siempre que uno con un equipo nuevo, al principio igual me cuesta un poco. Bueno, esta fue pescando al agua. Vamos a ver si movemos alguna más aquí. Bueno, chicos, mientras estaba secando las moscas y limpiando un poco el aparejo, acaba de cebarse un bacalao. No sé si veréis esa piedra que está ahí, que parece triangular, que acaba en punta. Acaba de cebarse ahí un aparato, chavales, de cuidado, ¿eh? Pero de cuidado. Tenía la cámara apagada, no lo pude grabar. No sé si se echó a una perla o a qué se echó, pero metí una cebada, le vi el lomo, buenísima, ¿eh? Ay. Vamos a cruzar los dedos y a ver si nos sube. Donde tengo el varón, ahí la vi. Ahí la vi subir. No se nos ha echado nada, chicos. No se nos ha echado nada. Voy a seguir intentándolo, a ver. La Virgen, vaya aparato. Vaya aparato, chavales. Qué pena no tener la cámara apagada. ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Subió, subió, subió! ¡Hostia, aparato, chavales! ¡Ahí está! Sabía que era buena, sabía que era buena. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, qué bicha, chavales! Me parte. Va la rama. Va a partir, lo siento. Va a partir. Tira para abajo. Tira para la poza. Tira para la poza, para esa rama no. ¡Hostia, qué aparato, chavales! ¡Hostia, qué aparato! ¡Hostia, qué aparato! Llevo muchos años viniendo a pescar aquí. Creo que esta va a ser la más grande de mi vida que saca aquí en esta zona, Cruzar los dedos. Estoy con un 16 en la cuerda. Aquí tiene muchas zonas para romper. No, es que ni la levanto, No puedo con ella. De momento creo que está... está por el medio, no sé si habrá alguna rama por ahí. Hostia, no sé, chicos, no sé si me está en una rama o es que están
tan pesada que no la muevo del fondo. Vale, vale, con calma, No, no, pay, no vayas. Pay, no vayas, por favor. Por favor, te quiero sacar. Se va para las ramas, se va para las ramas. Nada más que enganche una mosca en una raíz o algo, adiós. Vale, me está debajo de esas ramas. La Virgen, chicos, si fuera verano, os lo juro que en bañador me tiraba a nadar a la poza con ella, No sé si habrá alguna piedra aquí. Me está agarrando. Salió. Se me fue, me cago en la hostia, tío. A ver si me llevó alguna mosca o se desenganchó. Vale. Ahí tuve, seguramente la de mi vida aquí. Bueno, chicos, pues no rompió, ¿eh? Pensé que había. Que habría roto el sedal, pero nada, no partió. Tuve mala suerte, se desenganchó. Ya me he calmado, pero bueno, sí. Uf. Estuve aquí maldiciendo tacos. Mirad. Una perla ahí. Nuestro brazo se acaba de posar ahora. ¿Qué tal, amiga? Arriba había sacado una hace años, lo dije en un vídeo, casi llegando al paraíso de las bogas. Y he sacado una de unos 5 o 6 kilos, creo. Por ahí, yo creo que esta andaría cerca, ¿eh? Andaría cerca. He visto una cebada ahora ahí, justo en la entrada, chicos. Tiro le va mal, no le va. No, no sé si le pasará, yo creo que no. Se están echando a las perlas, están bajando perlas por ahí. Creo que no son muy grandes, así de medio kilo por ahí. Y se mete uno, la tengo. Una es pequeña. Unos 35 por ahí. Hostia, casi caigo. Chicos, la segunda. Qué bonita, truchas de montaña, fuertísimas, ¿eh? No veáis qué fuertes están. El agua baja congelada. Congelada aún para estas fechas. Nos acaba de echar una en la corriente fuerte. Ahora, mira esa perla que está, no sé si la veréis. Estáis revoloteando por ahí, ten cuidado, perla. Esa es la que está de abajo, no la de arriba. Ten cuidado que te van a comer. Ten cuidado. Hostia, qué raro, no se lo echó ninguna. La había visto ahí una justo en la corriente fuerte. Meter una hostia, una perla, además se la comió, ¿eh? Se la comió enterita, colegas. Creo que aquí en este cachito de aquí ya se me fue. La grande esta, saqué dos y creo que. Aquí ya nada, queda una arriba, justo en la entrada. Lo que pasa es que desde aquí no tengo ángulo para lanzarles. Se ha echado alguna perla. No sé si será muy grande, pequeña. No parece mala por la cebada. Antes fue un espectáculo porque se echó una perla. Mirad un balón rojo ahí. Se echó una perla, no la cogió. Y volvió, yo creo que con más ganas y ¡plas! Desapareció la perla, chavales. Está ahí donde... ¿Veis esa rama colgando? Justo en la corriente, ahí está. Ahí la he visto, mira, no sé si la habría que cebar ahora. No sé si la habría que cebar ahora. Ahora un poquitín más para abajo, justo debajo de las ramas. Pues a una perla no se echó, ¿eh? Cruzar los dedos, chicos. Ahí le van las moscas, le van. La han pasado ya, no ha subido.
No ha subido, chicos. No ha subido. Hostia, qué raro. Hay que intentarlo. Hay que seguir intentándolo. Oye, que no se me echa, ¿eh? Han ya 7-8 lances que le hago. Un par de lances, he arriesgado la cuerda a tope, vamos, se le ha pasado ya por debajo de esa rama, lanzando arriba. No la he vuelto a desagar, eso sí, pero vamos, el que está ahí, lo he visto comer. Y no se echa, chicos. Hostia, qué cosa más rara. Último intento, a ver. Nada, ni con las moscas derivando, ni bailándoselas, nada. Vamos a dejarla, chicos. Vamos a dejarla. Vamos a ver para arriba. A ver si está como... Como yo me acuerdo, hay una corrientina pequeña. Luego hay otra pocita, pero se anda mejor que esta. Con una entrada también muy buena. Y luego la corriente que ahí ya grabé el año pasado, que es el paraíso de las bogas, que me metía por las truchas. A ver cómo está esto. Ya os digo, hace siglos que lo vengo por aquí. Bueno, pues sí que está cambiado esto, sí. La corriente que os decía yo era más... un poco más larga. Ahora el pozo ese comienza aquí, macho. Ahora si movemos alguna por aquí. Si movemos alguna aquí va a ser pequeñina. Creo que acabamos hoy en el paraíso de las bogas, ¿eh? Ahí está, delante de la piedra, delante de la piedra. Y bastante buena, ¿eh? Hostia, me ha visto. Mira, se ponen locas, macho. Se ponen loquísimas. ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa! ¡Mirad qué bonita! Ahí se va, chicos. Y atención, que acabo de pescar una perla en la red. Hostia, qué trancazo me acaba de subir ahí al agua, chavales. Hostia, qué trancazo me acaba de subir ahí al agua. La Virgen María, qué susto me pegó. Joder. Ah, tengo las moscas mojadas ahora. Hostia. Bueno, esta es la primera que sube. En la poza. Thank you.
¡Ay! Se me echó otra, chicos, el siguiente lance. Se me echó otra pequeña ahí haciendo el delfín. Qué guapo, chicos. Qué guapo. Con esta pinchada era pequeñina, ¿eh? De unos 25 por ahí. Al bailarín, al final las confundo un poco con con las perlas. Están un poco cebadas a las perlas ahora. Chicos, me está fallando esta poza, ¿eh? No he hecho subir ni una trucha aquí. Tampoco he visto nada a comer arriba, pero. Pero vamos, me choca mucho que no me haya subido alguna aquí. Esta poza es raro el día que vengo y no levanto alguna, aunque sea pequeñina. No sé qué está pasando. Voy a hacer un par de lances más ya en la entrada. Y la corriente esa ya no es nueva en el canal. El año pasado, cuando vine ahí arriba, grabé un poco. Lo que pasa es que está bajando mucha agua. Había venido más tarde. Está bajando mucha agua y es una zona que prácticamente no hay casi lances. No sé si ya coger y saltarme ya esta pequeña corrientina que hay y nos vamos ya al paraíso de las bogas. A ver si sacamos alguna boga o algo. No sé cómo estará el percal por ahí. Este año no he subido aún. Aquí no sube nada, chicos. Vámonos. Ahí había comenzado el año pasado. Espero no encontrarme algún laguno por aquí. Chicos, bienvenidos al paraíso de las bogas 2021. Está haciendo mucho aire, no sé si habré, si estarán las bogas por ahí. No está luego a mi frío, igual no he subido aún. Bueno, bogas se ven, lo que no está en el cebando. Y yo creo que no tengo ninfas para poner. Primero vamos a echar un vistazo a ver si vemos alguna trucha cebar por ahí arriba. Buah, bogas, pero muy pequeñas y muy pocas. Vale, no sé si ahora lo veréis mejor. Está pegando el sol justo ahí enfrente. Aquí he visto algunas onditas, deben de ser bogas. Muy poquitas cebando, pero alguna boga. Lo que estoy intentando, a ver si localizo alguna trucha. Que creo que. Ah, sí, mira, hay bogas ahí abajo. No sé si las veréis. Así suben a la mosca. Yo creo que no, se me han espantado. Hostia, una trucha, chavales, ahí abajo. Creo que es una trucha, ¿eh? Va a mirar las moscas. Sube, 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 sube. Subió. Ya. Se fue, chicos. Ay, Dios. Bueno, chicos, volví a poner la cucharilla otra vez. Andan bogas periculeteando, pero no suben a la mosca. Y es que no tengo perdigones. A ver si estas bogas hay veces que atacan la cucharilla. A veces, hoy me da a mí que hoy no es que sea hoy, es que es muy temprano aún. Y está el agua muy fría, yo creo que no van a atacar, a la cucharilla. Mira, lo siguen, pero no atacan. Siguen la cucharilla, pero no atacan. Ya os digo, es que no. Hoy podía coger con un perdigón ahora. Estas bogas a perdigón, vamos, es bestial como lo cogen. Pero no tengo, chicos, no tengo.
¿Boga o trucha? ¿Boga o trucha? Boga, ¿no? Tiene pinta. Una boga, chicos. Una boga cucharilla. Una boga. La cucharilla. Otra boga. Uy, esto creo que es una trucha, ¿eh? Esto creo que es una trucha, chavales. A ver. Sí, sí, es trucha. Me cago en la hostia. Mirad cómo espantó. Cómo espantó los peces, chavales. Mirad cómo espantó los peces. Sí, sí, se ve claramente que es trucha. Hostia, cómo se esfumaron los peces. Casi caigo de cabeza. Casi caigo de cabeza, chavales. Dios, qué zumbado estoy. Ahí está. Ahí está, chicos. Preciosa trucha de montaña. Mirad qué bonita. A ver si se para quieta, que es que ni manera. Porque esta tiene una librea que es una pasada, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, después de esta trucha ya lo voy a dejar. Voy a dejar porque tengo que marchar, no tengo mucho tiempo. Estaré en torno a las 3 horas de pesca. No tenía pensado venir hasta aquí, hasta el paraíso este de las bogas, pero se ha dado un poco flojo ahí por debajo, pero bueno. Pues nada, chicos, otro año más aquí. Y otro vídeo de ese sitio subido al canal. Esta vez de una zona que no había grabado aún. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Un poquito flojo, pero bueno. Hasta otra, chicos, chao.